My remark on our agenda item on the preservation of cultural heritage, an issue that is particular importance to countries and peoples in the Asia-Pacific region. In a globalized world, it is more important than ever that we only preserve and protect, but celebrate our country's cultural diversity and heritage. Respect of such cultural diversity not only helps us to understand and remain connected. Debemos hacer entender a todos quienes están conectados e involucrados con nuestra historia que la construcción de la sociedad tiene que ser tolerante e inclusiva. Declares that to be the policy of government of Canada to recognize and el gobierno de Canadá reconoce y promueve el entendimiento de que la multiculturalidad es un elemento importante de la identidad canadiense y por lo tanto provee de recursos invalorables en la al compartir la cultura canadiense. Particularmente quisiera referirme al enfoque que se ha tomado en Canadá respecto de la preservación del patrimonio cultural. Canadá tiene un patrimonio cultural contenido en reliquias arqueológicas y juntamente con el patrimonio natural. Nuestro objetivo es respetar y preparar una legislación que pueda proteger este patrimonio. En este punto quisiera resaltar la legislación federal de Canadá, que es un componente importante de nuestro enfoque. Por ejemplo, el Departamento de Patrimonio Cultural adscrito al Ministerio de Cultura, así como la conservación y exportación e importación de propiedad cultural, ha sido va a ser manejada por las bibliotecas y por los ministerios correspondientes. Los ministerios han asignado la responsabilidad de enlistar a todos los sitios que constituyen parte de este patrimonio cultural. Nosotros hemos hecho un listado de cerca de 20 diferentes construcciones que obviamente van a necesitar cierto tipo de asesoría relacionado con el patrimonio cultural, para también evitar el impacto que podría darse en estas piezas culturales. Finalmente, existe o respecto de la importación y exportación de las piezas de patrimonio cultural. Es nuestro compromiso implementar leyes estrictas que prohíban este tipo de situaciones, incluyendo leyes federales, como el Departamento de Patrimonio Cultural, quien es responsable del manejo de todas las reliquias, bibliotecas y archivos de Canadá. Todas estas instituciones y comisiones tienen como rol fundamental proteger el patrimonio cultural de Canadá. Las agencias canadienses han listado 44 parques nacionales y más de 160 sitios históricos. La agencia de fronteriza de Canadá realiza controles para
evitar la importación o exportación de este tipo de reliquias a través de sus fronteras. Estas comisiones tienen que lidiar con todos los eventos que surjan con el manejo de estas de este patrimonio cultural. Canadá tiene también, ha firmado también la convención de manejo de vida silvestre. Y evidentemente está interesado en seguir impidiendo la importación y exportación de la vida silvestre. Para terminar, quisiera ilustrar la importancia de Canadá respecto de la, del mantenimiento y la protección de esta región tan diversa y de su historia cultural tan apreciada. Canadá piensa y cree firmemente que la protección no solamente del medio ambiente, sino del patrimonio cultural va a aportar al mantenimiento de su cultura. Además, me permito invitarles a la siguiente reunión el próximo mes de enero en la ciudad de Vancouver.